Bienvenido una vez más a TikTok Olgin Noticias. Bueno, mi gente, andan unos rumores en las redes sociales y es que Samari no aparece y no ha dado luz de su paradero. Luego del suceso, Samari salió, pero aún no ha salido y se ha puesto ausente en sus redes sociales. Mucha gente sospecha de ella, de que ella tiene algo que ver con lo ocurrido con su esposo Leti SM. Saludos, mis queridos amigos. Hace pocas horas tenemos información de última hora. Atención a esto. Samari, la presunta implicada en el homicidio de Leti SM, acaba de ser vinculada a este caso, de acuerdo a lo que han cotejado las autoridades en las últimas horas. Vinculan a Samari, ya que ella es la principal sospechosa de lo que sucedió esa madrugada cuando entraron los puentes, ya que en las últimas horas ella se ha contradicho con toda la información que ha cotejado las autoridades. Atención, mis queridos amigos. Precisamente las autoridades están comparando la información que ha dado Samari con la de los testigos que escucharon y vieron los hechos esa misma madrugada. Según lo que se ha logrado establecer, es que Samari anda desaparecida. No ha salido en sus redes sociales, no ha presentado ninguna indagación que pueda dar con el paradero de estos delincuentes. Las autoridades, en las últimas horas, y si... Pero también vemos que Samari hace 2 días publicó una publicación a su cuenta de Instagram donde llamó mucho la atención. Aquí vemos que dice lo siguiente desde su cuenta de Instagram: la meta es ser la patrona, no la mujer del patrón. Samari, señores, esto se ha puesto demasiado interesante. Pero déjenme en los comentarios, ¿qué tú opinas?